Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a la misión punto final, que yo imagino ya que será la misión definitiva. Pero la verdad, siempre que creo que la misión definitiva, siempre salen más misiones. Cuando entonces no entiendo nada, no entiendo nada porque ya estoy matando a gente. Es decir, no me sirve de nada matar visionarios hasta que no me digan mata a este visionario. Así que vamos a hacer la misión punto final. Simplemente se me da bien. Si fuera listo, hace tiempo que me habría ido. Esta vez es diferente. Vamos a ver. Si no te mato yo antes. Es la hija, no te va a matar. ¿Cómo te va a matar siendo la hija? Vale. Vamos a ver. No te escondas. Venga, primero saboteamos. ¿Cómo era, tío? Manipular era, ¿no? Atascarlas con puertas, ¿no? Vale. Punto final. Y ahora tengo que matar a la otra. Ya estamos otra vez la Juliana, tío. Últimamente, Juliana sale constantemente, tío. Juliana sale constantemente, tío. ¿Qué? Vale. Vamos por aquí. Vale. Por abajo, por abajo podría ir, pero no quiero ir por abajo. ¿Hay alguien ahí? Voy por arriba. Vale, vamos a tiro hecho, vamos al punto final, vamos a hacer lo que sería la misión completa. A tiempo para el espectáculo. Puerta cerrada, tío. What the fuck? No me acordaba que eso era cristal blindado. Ese cristal no entraba, tío. Soy tonto. Soy Maolin. Bueno, no me importa por qué. No me importa porque sé cómo matarla. Que la voy a matar ahora, sí o sí. ¿No explota eso? Vale, explota, tío. Vale, todo eso ahora. Perfecto. Vale, esto por aquí. Vamos a coger esto, vamos a coger esto, vamos a tirar ahí. Yo creo que si no está muerta, vamos, le falta un soplido, ¿no?
Si no está muerta, le falta un soplido, tío, no lo entiendo. ¿Dónde está? ¿What? Bueno, la ha matado. Vale, cárgate el experimento de Ior. ¿Qué hacemos ya? ¿Nos vamos entonces o qué hacemos? Vale, puedo tener el nexo de Harrier. La puerta está cerrada, vaya shit. Se ha explotado y algo, tío. Claro, porque ella... Uf. Vale, no me preocupa. Voy a coger esto, voy a... Está todo leído. Esto que es el nexo. Yo creo que sí, ya nos podemos ir. Vale, la bombarda es la misma que tengo. No. Vale, voy a ir a por las antenas ya. ¿Dónde tengo que salir? Por aquí. En la frente. ¡Hostia! Juliana estaba esperándome. Y le he partido a la frente, vamos. Hostia, chaval. Venga, voy a abrir eso y nos piramos. Madre mía. Me voy a morir, tío. Estoy literalmente a uno. Tengo que recargar. Quiero quedarme al margen. Traidora la vida. ¡Al culo! ¡Tenemos a Cole! ¡Rápido! Aquí, ¿eh? Me estoy metiendo en un frega que flipas. Me estoy metiendo en un frega que flipas. No te escondas. Vale. Creo que bien, ¿eh? Sí, ya estoy. Vale, pues esta primera parte, full complete, ¿no? Perfecto. Punto final. Supuestamente en un mismo día hay que reventar a todos. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Vale. Perfecto, todo eso. Vale. Cárgate el experimento de Igor. Perfecto. Se puede poner mejoras, tío. No tengo mejoras, ¿no? No.
Vale. Voy a full charge. Y vamos a reventar el experimento de Igor. Supuestamente en un día tengo que acabar con todos, pero es que no lo entiendo, tío, no lo estoy entendiendo. El sistema y la dinámica del juego es muy guapo, pero me creo incertidumbre grandísima de que no sé qué tengo que hacer, no sé qué estoy haciendo y no sé cuándo tengo que hacerlo, tío. El mundo podrá con el puto Charlie Montana. ¿Qué dijo? Te la suda lo que hay ahí fuera. Al menos soy coherente. ¿Qué? Vale. Se está liando por aquel sitio, tío. Eso había que imbuirlo, ¿no? Había que... Vale, había que prepararlo. ¿Qué? Por lo visto hay uno. Por lo visto hay uno que está... semidesnudo. Que en todos los mapas hay uno. Y si matamos a todos los semidesnudos de todos los mapas nos da un trofeo. Parece. Típico de Igor, casi invisible. Vale, y había... Había por aquí un imbuidor de esto, como se llame, un campo magnético. Creo que aquí arriba no había, ¿no? Vale, si yo marco las dos torretas, el resto me da igual. Así que vamos a entrar. Nada. Vale. Perfecto. ¿No me deja, tío, hacerle nada? Ahora sí, ¿no? Vale, ¿y cuál era esto? A857, A... Vale, salida. Ahora tengo que matar a los tortolitos. Buah, chaval. Qué locura, tío. Por aquí detrás. Vale, otro menos. A ver cómo llego yo allí, tío. A ver cómo llego yo allí. Vale, perfecto. Ya estoy.
Vale, pues supuestamente en este bucle sí a caer. Yo creo que nos cargaremos a todos, o eso creo yo. Voy a coger esto, que lo tengo a huevo. Venga, siguiente zona. Sin experimento, la verdad, descubrimiento a ciego, tendrá motivo para ir apenas a la fiesta. Vale. Bueno, vamos a por los tortolitos. Vamos a ver si... Esto ya lo hicimos antes en el vídeo anterior. Pero no sé yo si puedo... Si puedo... ahogarlos. Lo ideal sería que pudiera ahogarlos. Porque yo me voy a ahogar sí o sí. Y no quiero perder nada, tío. Que... No es solo eso. También pierdo lo bueno. Eso creo. No lo dices en serio. De cría serías feliz. Bueno, sigue siendo una cría. Vamos rapidito. Vale, por aquí abajo. Por aquí detrás. Vamos. Rapidito. Que ya se está haciendo... bola el juego. ...41... ...16... ...04... ...07... Vámonos, abre la puerta. No, no es por aquí. Sería lo ideal que fuera por ahí, pero no. Vale, ahí hay agua. Y da error. Vamos a ver si lo reventamos, ¿vale? ¿Presente? ¿Hacerte un presente? Rápido. No me quiero ahogar, ¿vale? Hay que darse prisa. Hay como una inundación. Pero no me quiero ahogar, tío. ¿Cómo me piro? Presiona el 50% y en aumento. ¿Esto qué es? Presiona el 100%. Iniciando inundación de emergencia. Vale, iniciando un inunda. ¿What? Ya está, ¿no? ¿Pero dónde voy, hermano? Es que no sé dónde voy. Presiona 50% y en aumento. Presiona 100%. Iniciando inundación de emergencia. ¡No! ¡Oh, the fuck! Vale, no he perdido lo que... He perdido puntos, pero no me preocupa porque imagino que este será el último bucle, por lo tanto no voy a perder nada relevante. Vale, está aquí perfecto. Ha reventado en dos tiros. Vale.
He matado ya a uno, a dos, a tres y a cuatro. Y a cuatro. Ahora voy a tener que matar a uno o a dos. Ahora voy a tener que matar a uno y a dos. Por lo menos, en la fiesta mataré a algunos. Y luego me harán que vaya a... Qué bueno, tío, lo de patada voladora. Eso es una mejora, ¿no? Que se puede equipar. Vale. Vale, y aquí mataría a estos tres supuestamente. Pero no ha habido tarde. Sí, así ha habido tarde. Pues algo me falta aquí, tío. Me va a faltar algo por hacer, creo. Voy a intentarlo, tío. Voy a intentarlo. Es decir, serían... He matado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y Juliana. Juliana. Le ha matado también en el segundo. Es decir, me le ha matado. Yo creo que sí, tío. Yo creo que puede salir. Oh, ¿te has cansado de esa pelusa? ¿Quieres dejarte barba? Yo creo que sí, que puede salir. Y ahora directamente en esta misión, que es la última, que es por la noche, nos vamos al cohete. Ya tendremos tiempo para ponernos al día. Imagino, no lo sé, tío. Bucle. Y yo, que entiendas que también lo hago por ti. Vale. Perfecto. Venga, por aquí, hasta ahora, bien. Vale, es que vienen todos enmascarados, entonces habrá que matar a todos a piñón, con mucho cuidado. Y aquí lo que pasa es que había una opción, había una opción. Había una opción. De matarlo como una hamburguesa, en plan... Están todos allí. Pero no sé quién es el adecuado, tío. ¿What? ¿Frank Spider? No sé quién es, tío. No sé si es este, tío. ¿Era o no era? No era, ¿no? No era, tío. No lo entiendo, tío. ¿Quién era entonces? Es que no sé quién es Igor entonces, tío, ahí. Y mira que es un trofeo fácil, tío, pero...
¿Qué? ¿Qué? Posible contacto visual. Juliana, qué raro que saliera Juliana, hijo. Vale. Me voy a morir. Vamos a intentar matar. Vamos a matar a este primero por aquí. A ver si se tranquiliza todo un poco. Que aquí ya tengo que matar a tres para terminar el juego, supuestamente. Y aquí hay mucha gente, tío. Un momento, ¿por qué? Carga proximidad. Carga de proximidad. Voy a terminar de activar esto. Y supuestamente tiene que entrar por ahí. No, soy tonto, tío. Tío, ¿te cambias ya o qué? He puesto 2000 cargas de proximidad absurdamente. Están buscándome, tío. No van a venir, no están bebiendo. Sí, 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 están. Está, va a entrar, va a entrar. Me voy a morir, tío. No soy capaz de llegar arriba del todo. Vale. Buah, vienen todos ahí detrás. What the fuck. ¿No se ha muerto? No se ha muerto ahí, tío. ¿Por qué? ¿Alex e Igor se han pirado para allá? Necesito irme para allá, tío. Aquí hay gente. Tengo ahí más comida, ¿eh? Tengo que... ¡Sin munición!
Voy a hacer limpieza y ya está, tío. Llegará un momento en el que supuestamente dejará de venirme gente. Imagino. Me han reventado ahí, ¿eh? No, estoy bien. No acabares con... Vale. ¿Quién me ha visto, tío? No me han podido ver, joder. ¿Cómo me van a ver, tío? Surrealista, tío. Venga, vamos al lío. Estoy frito de vida, tío. Que no sé, tío. No sé quiénes son quién, tío. Vale, Igor está allí. ¿Quién me ha visto? Tío, ¿cómo me están viendo? Es imposible que me vean, loco. Es imposible que me vean, tío. No sé quién es quién, tío. ¿Y la doctora dónde está? Vale, ahí hay vida. Ahí hay vida. Pues no sé si liarla aquí a piñón y ya está, tío. ¿Qué tengo que hacer? Matar a todos. Debería de hacerlo a piñón y ya está, tío. Vale, no puedo marcar a tanta gente. No lo entiendo, tío. What the fuck? Hostia, chaval, la de peña que hay ahí. Madre mía. Esta es la Wenji esta, tío. Tiene que morirse. No puede ser, tío, no puedo. Me están tirando mierda, tío. Esa Wenji. Pero de aquí no la voy a matar en 10 días. Es la única que se está moviendo, tío. What the fuck. Y este tiene que ser... Y este tiene que ser el otro, tío. No tengo vidas, tío. Vale, ahí hay uno. Necesito recuperarme, tío. Están tirando, tío. Putas latas, ¿no? Está en el tejado, lo sé. No, tío, sabía que me iba a tocar.
Sabía que me iba a tocar esto, tío. Vale, a ver cómo lo hago, tío. Es que no tengo suficiente para... Molinillo es este, tío. No, no es molinillo. Me he muerto allí. ¿Quién es la doctora? La doctora es esta, tío. La doctora es esa, tío. Ah. Es que no sé... es complicado porque no tengo una mierda de munición, tío. A ver si se acerca la doctora... Y la intento reventar por aquí. Vale, vamos a intentar a piñón. Vale. ¿Hay alguien ahí? Hola. Perfecto. ¡Te veo! No veas tanto. Vale. Esta zona limpieza. ¡Yuhu! Ha costado trabajito, pero bien. Tengo uno detrás, creo. No me preocupa ahora mismo. Vale. Estoy a tope de munición. ¿Y me ha visto? Nadie me ha podido marcar, es imposible. Vale. Alex. No sé quién es Alex, pero sí voy a matar a Igor. Alex, ¿qué es ese de ahí abajo, tío? ¡Al suelo! ¡Está avanzando! ¿Cuántas veces tengo que matarte? Vale, y sé que el otro está por aquí. ¿Pero dónde? Está escondido. ¡No! Vale, lo he matado. Lo he matado. El bucle me va a dejar arriba y me puedo pirar. Let's go. Let's go. Nos podemos ir. El bucle me ha dejado arriba. No necesito nada porque supuestamente ya estoy. Ahora sí que estoy en el final del juego. Eso creo. No quiero ahora liarla, tío. No quiero ahora liarla. No puedo caerme ahora, eh. Quiero asegurar la zona, tío. Perfecto. Voy por aquí detrás, que no me fío. Salida rápida, ¿vale? Mierda, ya me ha visto. Bueno, que aparte, claro. Soy tonto porque... Bueno, no tengo tiempo de bucle, ¿eh?
No tengo bucle alguno. Vale. ¿Qué? Perfecto. Vale, este también. ¿Qué? Y este, por supuesto. Vale. Tambor. Flamenco, pitanza, verduzco. Perfecto, y aquí está ya lo que sería, que yo creo ya que sería el final del juego. Ahora que lo pienso, mejor lo dejo estar por ahora. No, vámonos. Roquito plano. Espero que aquí no me haga falta bucle ni nada. En plan, que no pueda morir, porque es que no tengo nada, literal. Bueno, a ver. Sí, sí. Está encendido. Sí, sí. Vamos a ello. ¿Cómo se activa esto? ¡No! ¡No! ¡Vale! Ya estoy supuestamente en la cúpula esa, ¿no? Vale, todo lo que sube. ¿Y qué hago? Acaba con Juliana. Hemos hecho esto antes, ¿verdad? ¿Y dónde voy? No me está marcando nada, ¿no? Qué bien. ¿Y por qué no se abre ahora? Tranquilo. Bloques anulados, ¿eh? ¡Coño! ¡Ah! Es de lo más normal. Ah, sí, de lo más normal. Eso dejará marca. Bloques anulados, no puedo utilizar nada. ¿Has vuelto? No es normal. En esa caja hay pistolas de duelista. Unas reliquias con sus cartuchos originales. Piezas únicas. Con algo de polvo. Son piezas de museo. Históricas, dignas de preservar. Como Black Reef. Siéntate, anda. Tiene tus ojos, tíos, en plan... Seguir de pie. Gracias. Mi hija. ¿Te has parado a pensar que yo siempre me despierto antes? Si sobrevivimos al colapso, te despertarás con el cañón de mi pistola en la boca. ¿Morir de verdad? Mejor que esto. Lo dices por mí. Me odias. Odio estar aquí, atascado en este día. Antes te caía bien. Veías el potencial de este sitio. Pero me asesinaste. Para que pudieras vivir de verdad, sin vuelta atrás. Creía que querías respuestas. Siéntate. Estupendo. Lo entiendo. Lo has pasado mal. Por fin sabes cómo acabar con este sitio, pero no significa que sepas usarlo. Claro. Tiro al blanco. Colt. ¿Qué? ¿Quieres que escriba un libro o que pinte algo? Quiero que te hagas preguntas. Por este sitio. Por mí. Por los demás Colts.
¿Para olvidar las respuestas como los demás? Ellos olvidan porque se aburren. No te aburres, ¿verdad? Yo no lo llamaría así. Pues quédate. Te enseñaré cosas increíbles. ¿Cuántas veces hemos tenido esta misma conversación? ¿Sabes divertirte sin que nos andemos matando? Oye, vine a trabajar en el puto archivo de IO. Y tú me mataste una y otra vez. Así que sí, me defendí. Y al final me gustó. Al final uno se cansa de pelear. Pero a ti te gusta la caza. Tú lo empezaste. Entonces yo le pondré fin. Para todos. Sabes que nadie te perdonará. Yo tampoco lo haré. Hazte la idea. No tienes por qué. Colt, hay otras opciones. Coge la pistola. No hay más opciones que coger la pistola. Vamos, no me deja el juego ahora mismo. ¿Estas antiguallas funcionan? Sí, las disparas. ¿Y si no? Cosas maravillosas. Otros mundos, otros tiempos. En los que matarnos. Pues suena bien. A la de tres. Uno. Dos. ¿Qué hago? Tres. ¿Qué hago? No me deja hacer nada. ¿Sabes? Por un segundo creí que ibas a hacerlo. Hay varios finales, ¿eh? Sé que puedo dispararle. ¿Roto el bucle o no lo roto? El día perfecto. Un bucle inquebrantable. Vale. A por ello. A ver, ¿qué plan tenemos? Pues lo de siempre. Fiesta, beber, meter a Alexis en la picadora. Ya sabes. Estupendo. ¿Tomas algo luego? ¿Qué? ¿Juntos? Sí. Me gusta beber. Vaya que sí. ¿Vas a poder seguirme? Sobrevive a la fiesta y yo invito. No sé realmente si este es el buen final, porque creo que no he roto el bucle, porque debería de haberle disparado a Juliana para matar a todos, pero no me ha dejado la opción de disparar a Juliana. Por lo tanto, no tengo ni idea de qué final es este como tal. Oye, ¿puedes llamarme papá si quieres? Vale, papá. Bueno, es que... Muy bien. Sí, mejor que... Sí, no. Ajá. Para mí es un buen final. Para. Por favor, para. Para mí es un buen final, porque al final acaba llamándome papá. Pero no lo sé realmente... No sé realmente qué final es. Sí sé que es un final y que lo vamos a dejar por aquí. Pero no sé si es el final bueno o el final malo o el final de qué característica. Enhorabuena. Has desentrañado el secreto que encierra el corazón de Dilu. Para que la historia de Cole... Puede que la historia de Cole ya haya terminado, pero ese no es el motivo para dejar explorar los misterios de la isla. Vuelve a la acción cuando quieras con tu arsenal. También puedes ponerte en la piel de Yunale y entregarte a proteger a los visionarios y bucles de otros jugadores. Si quieres experimentar la historia de Cole desde el principio, puedes reiniciar tu progreso desde el menú opciones. Gracias por formar parte de la experiencia, esperamos que hayas disfrutado. La verdad que sí, ha sido un juegazo de los señores de Bethesda y Arkham Studio. Ha sido una obra de arte. Espero que os haya gustado, gente. Y bueno, si os ha gustado, pues que compartáis. Que le deis a like, que os suscribáis si no estáis suscritos y si habéis llegado hasta aquí, y que es totalmente gratuito, que a mí me ayuda muchísimo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Ahora vamos a estar un poquito parados en el canal. Intentaré subir vídeos tipo vlog porque voy a estar de viaje. Así que quiero hacer pruebas con los shorts y quiero hacer pruebas y demás para ver si la gente lo ve, si no lo ve, si funciona, si no funciona. Y por lo menos estar 7-8 días subiendo shorts muy cortito de varias cositas, pero sí, subiendo shorts. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.